básicamente son carreras en una pista con dos equipos de cinco patinadoras cada uno que tienen que superar la barrera del equipo contrario. Una jugadora supera la barrera del equipo contrario. Está determinado por unas reglas muy precisas que lo que la función que cumplen es hacer que el deporte sea seguro. No se usa pelota en este deporte, que es lo fundamental, siempre preguntan por eso. Hay una persona por equipo encargada de marcar puntos y el resto son bloqueadores cuya función es bloquear a esa persona para que no pase. Es un deporte con muchas reglas, con digamos, muchas faltas técnicas. Es algo que mueve muchísimo y que te apasiona muchísimo y genera lazos muy fuertes entre las personas. Siempre unidas, siempre con el amor al derbi. La pasión que le ponemos a esto. Que al ser un deporte, digamos, amateur, que se está expandiendo, para jugarlo tenés que querer jugarlo, tenés que querer organizar los partidos, tenés que querer buscar viajar, tenés que querer capacitarte como ref. Muchas chicas se acercan, miran, y cuando ven que hay caídas, que hay muchas caídas, se empiezan a asustar y por ahí no se animan. Pero a quien se mete en esto realmente no sale más. Y la verdad que lo vivimos como algo bastante intenso porque el hecho de que no se lo conozca tanto es como que somos pioneros en esto y vamos de provincia en provincia conociendo a la gente que se va sumando y bueno, es una familia que está creciendo cada día más. Las chicas entrenaban en ALSA, que es la Asociación de Lisiados, y viene también por el tema de la novela de Soraya Montenegro. Y bueno, una cosa llegó a la otra y terminaron siendo las malditas lisiadas. Immortal Coya es como una alusión a la provincia, digamos. Es como un cariño, digamos, a la provincia. Ayuda mucho a terminar de consolidar tu personalidad. A mí me pasó particularmente que fue muy grandioso encontrarme con un deporte que me ayude a encontrar un eje. Es genial lo que hace el derbi y más de una persona te lo puede decir. Cambia mucho la cabeza, cambia tu perspectiva de vida desde todos lados. Los deportes hacen eso en sí, especialmente el derbi es como un deporte muy inclusivo, entonces le da la oportunidad a quien sea de formar parte de esto. Vos podés jugar muchísimo con el aspecto, se ironiza mucho en el derbi, entonces vos podés ponerte la ropa que vos quieras, el maquillaje que vos quieras, los pelos como vos quieras, y usás un derby name. Un derby name es un seudónimo con el cual te identificás, elegís un número y un seudónimo. Y en el derby es súper común utilizar derby names que ironizan mucho, que hacen mucho juego de palabras, que es como un poco de reírse y tomárselo todo así con mucho humor.